De regreso con ustedes, somos Cowboys, claro, desde los estudios Globe Life en la ciudad de Frisco, propiamente el cuartel general de Jerry Jones y compañía. Claro, esta semana pues están tratando de reparar algunos platos rotos por ahí, porque el equipo de los Vaqueros de Dallas hizo lo que no querían hacer, cayendo estrepitosamente ante unos Santos que parecían llegar mucho, muy preparados para este encuentro. Víctor Villalo con ustedes, Luis Fernando Pérez, más adelante Ámbar García, extrañamos al gran Carlos Nava que no está con nosotros, en la silla caliente estará el gran Luis Fernando Pérez. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, ojalá encuentren suficiente pegamento, ¿no?, para poder arreglar todos esos platos que dices. Fíjate nada más, el equipo de los Vaqueros, una de las cuestiones que ante Cleveland parecía que era una fórmula, esta defensiva de Mike Zimmer, todo el mundo hablaba de los apoyadores y que esto y que lo otro, pero ante los Santos desapareció esa noción de tener una defensiva. Sí, no, confirmamos, ¿no?, que en realidad Cleveland y esa ofensiva y esa línea ofensiva bastante fracturada, pues era un espejismo, ¿no?, por parte de los Vaqueros de Dallas, muy diferente a lo que llegó al AT&T Stadium con la ofensiva, por supuesto, de Cubia, Víctor, que pues está viéndose a estos Santos como superestrellas, ¿no? Las primeras 6 series ofensivas de los Santos terminaron en anotación. 190 yardas por tierra. Alvin Kamara parecía la combinación de Walter Payton y Deebo Samuel, ya sea corriendo el balón o recibiendo, Víctor. 4 anotaciones, impresionante. Si nos ponemos a ver la realidad de las cosas, casi las 450 yardas totales permiten los Vaqueros. 35 puntos en la primera mitad. En fin, Víctor, es evidente que Mike Zimmer todavía no puede parar la corrida, es el lado flaco de los Vaqueros de Dallas y pues deja un mal sabor de boca muy parecido a la derrota, por supuesto, que sufren en contra del Green Bay en los playoffs y se rompe la racha de 16 victorias consecutivas en el AT&T Stadium. Y fíjate nada más, el juego complementario de la defensiva y la ofensiva no fue. No fue porque la defensiva no hizo lo suyo, pero dentro de la ofensiva tampoco hubo el juego complementario del juego terrestre. Fíjese nada más, salió de titular Rico Dowdle, tratando de utilizar a Deuce Vaughn. También andaba por ahí Hunter Lepke, pero la verdad, cuando llegó por fin Zeke Elliott a acarrear el balón, pues ya esos platos ya estaban tirados por toda la cocina y nadie sabía cómo repararlos, porque la situación del equipo de los Vaqueros al momento de correr el balón es algo que vamos a analizar un poquito más en la silla caliente más adelante, porque no parece haber la fórmula necesaria para poder dominar las trincheras y tener ese juego complementario en este momento, al momento de correr el balón. Y luego, pues el número 4, el multimillonario Dak Prescott, pues fíjate, nada más, no tuvo gran juego. No tuvo un gran juego, pero tampoco se le puede echar toda la culpa a Dak Prescott, ¿no? Él no tiene la culpa de que la defensiva no puede parar en 6 series consecutivas ofensivas a los Santos, ¿no? Claro que lleva responsabilidad con las intercepciones. Una de ellas, Víctor, pero para mí, que la del centro del campo se cae el receptor. En fin, Víctor, hay que decirlo, a la ofensiva es un equipo inoperante. 6 jugadores tocaron la pelota en el juego terrestre y solamente consiguen 68 yardas. Es un problema latente por parte de los Vaqueros de Dallas, sobre todo porque llevaron acá un movimiento con Dalvin Cook hasta que ya casi comenzaba la temporada regular. Realmente un problema, porque recordemos que si el juego terrestre no está presente para los Vaqueros, Dak Prescott usualmente tiene una tarde bastante larga en el estadio. Ahora, si ves la jornada número 2 de la NFL, te das cuenta que hay muchos juegos que fueron muy cerrados. Esto no estuvo cerrado desde el principio. 35 puntos, lo decías en la primera. No hay que quitarle nada de crédito, la verdad, a estos Santos de Nueva Orleans, Víctor, que vamos a platicar más adelante. Llegaron con más ganas de jugar, les pegaron en la boca a los Vaqueros de Dallas y los Vaqueros no supieron cómo responder. De nueva cuenta, otra derrota decepcionante, donde por ímpetu también se nota en el campo, Víctor, que no existía por parte los Vaqueros. Bueno, el equipo de las Urracas, fíjense nada más, traen el plato en la mano, no lo han tirado porque tienen marca de 0 ganados, 2 perdidos, pero han sido 2 derrotas que hay que comentar. Continuamos en Somos Cowboys, Víctor Villalo, Luis Fernando Pérez, toda la tropa, aquí estamos, vamos a la pausa, regresamos, usted no se vaya. Este programa Somos Cowboys es traído a usted por Dr. Pepper. Alza el vaso de Dr. Pepper para el equipo de América. Es algo muy pepper. Y por el Dallas Cowboys Football Club. Recuerde visitar somoscowboys.com. Este segmento es traído a usted por el Texas Lottery. Juega los raspaditos de los Cowboys de la Lotería de Texas.
0 ganados, 2 perdidos, el equipo de las Urracas de John Harbaugh. La temporada pasada, 13 ganados, 4 perdidos, llegaron hasta el juego de campeonato. Los Jefes le dieron una trompicada ahí al equipo de las Urracas, pero es uno de los equipos que se esperaba más de ellos durante la temporada. Ellos tienen todavía al jugador más valioso de la temporada pasada, pero caray, fueron ahora sí que emboscados en su propia casa ante el equipo de los Raiders. No, y ahora tienen toda la presión encima, Víctor. Recordemos que el horario para ellos se torna más difícil, llegan partidos difíciles como Buffalo o Cincinnati. Entonces, ellos van a llegar al AT&T Stadium con un ambiente de postemporada. Tienen que ganar este partido. Harbaugh está obligado a rescatar esta parte de la temporada regular. Claro, siempre que tienes a Lamar Jackson, las cosas son un poquito más fáciles. Lo conocemos, Víctor, mariscal de campo grande que puede permanecer dentro del paquete de protección, que puede aguantar para poder sacar la jugada grande, pero no olvidemos que tiene 167 yardas por tierra en 2 partidos nada más. ¿Cuál es el problema para los vaqueros? No logran parar la corrida y sobre todo cuando tienes un mariscal de campo grande y no puedes cuidar bien el perímetro. Así que alerta, Will Robinson, dirías tú, Víctor, para los vaqueros, el juego terrestre, no solamente con los corredores, pero por supuesto, el mariscal de campo de los Ravens de Baltimore. Peligro, peligro, Will Robinson. Y bueno, el juego terrestre, bien lo mencionas, Derrick Henry, uno de los jugadores más espectaculares desde su arribo en el 2016 de Alabama. Estuvo con Tennessee esos años y ahora 8 años y ahora está con el equipo de las Urracas. Y cuidado, si el equipo de los vaqueros no puede parar a Alvin Kamara, que es un gran jugador, no le quitamos nada. Pero Derrick Henry, si él llega motivado, 0 ganados, 2 perdidos, cuidado. También Justice Hill es un jugador que le dieron el balón en varias ocasiones ante el equipo de los Raiders. También tuvo yardas positivas, pero ahí Derrick Henry, 84 yardas, una anotación, pero cuidado porque las piernas de Derrick Henry, todo parece indicar que sigue todavía, no siendo el mismo jugador del principio de su carrera, pero sí un jugador bastante, bastante peligroso. Y al momento de tirar el balón, al momento de elevar el pase, también, pues caray, el señor Lamar Jackson tiene opciones. Hay armas potentes sobre todo si logran establecer ese juego terrestre que mencionas, ablandar a la defensiva en la primera mitad para después empezar a conectar con Zay Flowers, Rashad Bateman, que tienen mucha velocidad en las bandas, pero Víctor, hay que tener cuidado con Mark Andrews, Isaiah Likely, que son 2 alas cerradas fuera de serie. Likely viene de anotar en el último partido, tuvo más de 100 yardas inclusive, es la válvula de escape cuando básicamente está en problemas Lamar Jackson, así que no solamente va a ser, Víctor, cuidar el juego terrestre de Lamar Jackson, cuidar la contención de Lamar Jackson, que no te doble la esquina, pero si sobre persigues, de repente te puedes sacar el pase rápido hacia el centro del campo con estos alas abiertas grandotes que, estando completamente abiertos, pueden conseguir yardas después de la atrapada. Va a ser una tarde larga para la defensiva de Mike Zimmer. Ahora también Isaiah Likely, hay que recordar, el dedo pulgar del pie derecho dio la vuelta al universo de la NFL allá ante los Jefes en la derrota. La defensiva de John Harbaugh también tiene mucho que comentar al momento de ver jugadores, pues caray, que pueden presionar aún cuando, fíjate nada más, la número 1 ante el acarreo, pero la número 32 ante el pase llegan a este encuentro. Y eso te dice, ¿no?, que se mueren con la presión al mariscal de campo. Por ejemplo, Roquan Smith, que realmente es una máquina de tacleos, a veces se mete mucho al backfield, pero ese es el problema por parte de los Ravens. En ocasiones los puede sorprender, Víctor, sobre presionando al mariscal de campo, y es cuando obtienes las coberturas 1-1 en campo abierto. Es ahí donde podrían aprovechar los vaqueros de Dallas. Sin embargo, pues tienen que levantar la mano, ¿no? Más del 88 para que Dak Prescott pueda tener esas posibilidades en contra de esta muy mala, pésima secundaria de los Ravens. Ahora, últimos 30 segundos, mi querido Luis. Son 2 perros rabiosos, hay un pedazo de carne en medio. ¿Quién lo va a tener? Esa es la gran duda, ¿no? Claro, por eso decía yo, dirías, Luis, estás loco, apenas es la semana 3, como que ambiente de postemporada. Los Ravens llegan desesperados, como le decía. Imagínate después jugar contra Buffalo y Cincinnati, partidos perdibles para ellos. Llegar 0-3, Víctor, es meterse a un calabozo, la verdad, para Harbaugh y compañía. Luis Fernando Pérez, más adelante Luis estará en la silla caliente, comentarios, claro, directamente desde los estudios de The Star. Cuando regresemos, Eric Mora, el hombre de deportes de Dallas-Fort Worth, nos habla del multimillonario, las opiniones de la gente aquí en Somos Cowboys. No se vaya, regresamos. Este segmento es traído a usted por el Texas Lottery. Juega los raspaditos de los Cowboys de la Lotería de Texas.
Bueno, el análisis del equipo de las Urracas ya está en los libros, Lamar Jackson y compañía. Y bueno, otro juego en casa luego de la debacle ante el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Nuestro gran amigo, compañero y claro colaborador de Somos Cowboys, Eric Mora, estuvo con la raza ahí antes del encuentro. Vamos para allá. Es considerado la imagen, el emblema, el rostro del equipo de América. Por ende, hoy está convertido en el jugador mejor pagado de la NFL. Y es que la confianza que Dak Prescott se ha ganado en los últimos 8 años por parte de los dueños de esta franquicia es indiscutible. Nunca dudamos de que podríamos llegar a un acuerdo y ahora solo espero que podamos tener la habilidad de conjuntar un buen equipo alrededor de él, comentó Jerry Jones. Mientras que su hijo agregó, es uno de los mejores líderes que hemos tenido, sin duda el jugador perfecto para nosotros. Tan perfecto que le valió el poder obtener uno de los contratos más lucrativos en la historia de la franquicia tejana. $240 millones lo convirtieron en el jugador mejor pagado de la liga, aunque el mismo Dak dijo no tenía esto como una prioridad. I've never played the game for that. Yo nunca he jugado por el dinero, sino por el amor que tengo al deporte, a mis compañeros, y simplemente estoy bendecido de que el dinero llegue en este deporte. Pero mi motivación es romper la racha del equipo sin obtener un título. Bonitas palabras, pero esas se las lleva el viento y las acciones son las que cuentan. Sin embargo, su carisma y buenas actuaciones le han otorgado el cariño de varios aficionados, quienes lo consideran merecedor a este contrato. A mí, perfecto, a mí me encanta, es el mejor. Sí, lo merece, es bueno, es muy bueno, un buen papá. Pues sí, si lo hicieron es por algo, saben que tiene potencial, nada más falta un poco más demostrarlo. Pero está el otro lado de la moneda, una afición que no entiende cómo Dak puede ser el mejor pagado y quienes consideran que no ha hecho gran cosa con el equipo, más allá de calificarlos a la postemporada en 5 de los últimos 8 años, en las cuales nada más no ha trascendido. Estoy enojada con Dak. ¿Pero por qué? Porque no, porque cuando se necesita, no hace bien. Mucho dinero. No sé, no me pareció muy bien, pero esperemos que sea el que haga bien su trabajo este año. La verdad me quiero reservar mi opinión, pero tengo fe en que Prescott a lo mejor ahora sí nos dé unos playoffs, unos juegos de los playoffs con buenos resultados. Pues es difícil pensarlo, pero esperemos que este año dé el ancho y podamos llegar a un campeonato. Buenas o malas, las críticas seguirán ahí hacia el jugador, quien tiene en sus manos la oportunidad de silenciar las mismas, sencillamente llevando al equipo de América a un Super Bowl. ¿Será que pueda? Bueno, amigos, de regreso con ustedes, su especial de 1 hora. Y bueno, tenemos claro nuevamente al gran Eric Mora, el hombre de deportes de Dallas Fort Worth, con este reportaje que usted acaba de ver ahí con la fanaticada en el estacionamiento del AT&T Stadium. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Víctor. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Una nueva temporada. Como siempre, el gran Eric Mora con sus paquetes y la información. Ahora, vamos por partes. El ambiente antes del encuentro. La temática era Dak Prescott está en el ojo del huracán, en fin. Pero, ¿cómo sentiste ahora sí que la vibra antes de este encuentro? Luego de la victoria de Cleveland, había mucha esperanza, parecía, ante los Santos. Pero, ¿cómo lo sentiste? Pues como el inicio de cada una de las temporadas, la gente sabe entusiasmada, ilusionada, con ganas de ver a este equipo de los Vaqueros de Dallas. Sabían que después de toda la temática que se había dado durante la pretemporada, diciendo que el equipo estaba muy bien, que tenían uno de los mejores equipos, que Dak era el indicado o es el indicado, obviamente se esperaba que pudiesen tener un buen partido en contra de los Santos de Nueva Orleans. La gente está entusiasmada y quieren un título y esperaban ver un buen rendimiento del equipo, pero desafortunadamente no pasó. Pero la ilusión es lo último que muere. Eso ha sido un ambiente y una vibra antes y otra totalmente diferente después del partido. Ahora también por ahí, pues caray, hay gente que está de ambos lados. Unos dicen, oye, Dak Prescott, buen individuo, buena personalidad, hombre de familia, en fin, pero del otro lado, quizá es uno de esos mariscales de campo que necesita corredores, necesita tener, ahora sí que esa línea ofensiva, necesita todo perfecto para ser bueno. Tú, al momento de hablar con la gente dentro del estacionamiento, ¿cómo sentiste ahora sí que el balance de la afición, que es la que más cuenta? Inclinado
más del 50% de la gente en que no se merecía una cantidad de 240 millones, incluso no porque no se la mereciera. Ellos dicen 240 millones es demasiado dinero para cualquier atleta del mundo cuando hay profesiones en las cuales son sumamente relevantes y que pueden causar un impacto en la vida de las personas y no ganan esa cantidad. Pero a final de cuentas ellos dicen, ok, les dieron 240 millones, ahora que nos entregue un título. La gente lo que quiere, no le importa si es buena onda, si es mala onda, si tiene familia, si no tiene familia, ellos quieren un título y es algo que piden a gritos y es lo que están esperando. Ahora, bueno, tú en tu opinión, mi querido Eric, y falta todavía saber cómo te fue al momento de salir del estadio, pero en tu opinión, ¿Dak Prescott puede llevar este equipo a la tierra prometida? Creo que es un muy buen mariscal de campo, no sé si para 240 millones de dólares, pero sí es un muy buen mariscal de campo, pero no nada más depende de él, depende de todo lo que esté alrededor de él, y por lo menos por lo que pudimos ver, haya sido un error, haya sido un tropiezo, lo que haya sido en el partido en contra de los Santos, vemos que no nada más va a depender de él. La defensiva no funcionó, pero él tampoco funcionó. Él tampoco supo cómo resolver, él tampoco llevó a su equipo a las diagonales. Entonces, la pregunta es, ¿él podrá? Posiblemente, pero no tiene tal vez el equipo necesario para hacerlo, pero veremos si en este próximo partido, y es lo que la gente decía, estamos enojados después de lo que pasó en ese juego contra los Santos, pero tenemos esperanza de que el próximo juego sea diferente. El gran Eric Mora, siempre con nosotros en estos especiales de una hora. Nosotros continuamos y cuando regresemos, el lente que nunca miente, el afamado Telestrator. No se vaya, regresamos. Bueno, amigos, de regreso con ustedes, especial de una hora. Fíjense nada más, gracias al gran Eric Mora, con esa pregunta que todo mundo se está haciendo, la pregunta de los 240 millones de dólares. Bueno, tenemos el lente que nunca miente y claro, en el control está nuestro gran productor, el tremendo Kevin Timmons. Así que vamos a la primera jugada. Esta primera jugada, fíjense nada más, le rompió el corazón a los 93 mil aficionados que estaban dentro del coso al momento de enfrentar a estos Santos. Fue al principio del encuentro. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo está esta situación. Vemos ala abierta por acá, vemos ala abierta por acá, también vemos por aquí, también vemos a los apoyadores cerca de la línea de golpeo, y aquí está, ese es Malik Hooker, y ese es Donovan Wilson, y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Let's go, Kevin. Aquí está la jugada, hombre en movimiento, el engaño, y alto, alto, alto. Aquí vemos claro a Kalen Carson, que se queda viendo al mariscal de campo, y pasa Shahid enfrente de él. Ahora, aquí está Malik Hooker y aquí está Donovan Wilson. Go ahead. Y aquí estamos viendo alto, alto, alto. Vemos la protección que le están dando a Derek Carr y vea usted, él tiene el plano completamente abierto para ver la jugada. Y luego de pronto, alto, aquí, fíjese nada más, le da la vuelta a Malik Hooker a la espalda. Donovan Wilson, que se quedó ayudando aquí, se queda en el camino también. El pase está en el aire y ¡qué húbole! A callar almas, fíjese nada más, pase completo, Wilson se queda en el camino. Anotación, 6 puntos para los Santos, precisamente en el comienzo del encuentro, algo de veras insólito. Pero también pues la defensiva simplemente dejó mucho que desear. Aquí está la segunda jugada. Alvin Kamara. Qué bárbaro. Alvin Kamara. 4 anotaciones. 3 corriendo y 1 por aire. Vemos la formación. Una formación con doble ala cerrada. Ala abierta. Ala abierta aquí. Y vemos la formación del equipo de los vaqueros. Donde están esperando, tal parece, el acarreo. Y aquí está muy importante. Vea usted esta situación donde se acercan a la línea de golpeo. Vamos con la jugada. Hombre en movimiento. Y de pronto, el engaño. Y alto, alto. Vea usted, aquí está la jugada pantalla. Aquí, buen bloqueo aquí. Buen bloqueo aquí para hacer la jugada de la pantalla. Y vea usted que esta área de aquí, por el ímpetu que lleva este ala abierta, se va a quedar completamente abierto. Vamos con la jugada. Ahí está, buen quiebre ahí, buen bloqueo ahí sobre Eric Kendricks. Y luego, fíjese nada más, corriendo la milla larga, alto, alto,
se quedaron todos estos vaqueros en el camino. Fíjese nada más, todos fuera de la jugada. Y Alvin Kamara, una anotación donde, pues caray, de pronto la gente estaba bastante, cuestionándose qué está pasando con esta defensiva del equipo de los vaqueros de Dallas. La siguiente jugada, fíjense, esta es la intercepción donde el equipo de los vaqueros de Dallas deja, pues, dinero en la mesa de nueva cuenta. Vamos con la jugada. Y bueno, ahí está Dak Prescott atrás, alto, triple ala abierta de este lado. Entonces, Brandon Cooks para acá, ala abierta para acá, otro para acá. Y vamos con la jugada. Y de pronto, cazando la jugada, la intercepción, ahí está la jugada donde intercepción sobre Dak Prescott, donde, can we go back again, can we go back, Kevin? Vamos a ver exactamente, mire, fíjense nada más, here we go. Este es el que interceptó, va a estar viendo este lado, pero también está viendo los ojos de Dak Prescott. Fíjese dónde está la mirada del back defensivo, let's go. Y lo está cazando, el pase está en el aire y ahí está cazando la jugada y la intercepción justo enfrente de CeeDee Lamb. Otra jugada, pues caray, no positiva por parte del equipo de los vaqueros de Dallas, particularmente a la defensiva. Ahora vamos a la siguiente jugada. Esta jugada, pues claro, es la de CeeDee Lamb. CeeDee Lamb con el pase largo. Y fíjese nada más, vea, un solo corredor, ala abierta aquí, ala cerrada de este lado. Y bueno, la defensiva atacando con cinco, parece, apoyadores en esta 3-4. Vamos a la jugada. Y de pronto el engaño. Y bueno, alto, aquí está CeeDee Lamb y tiene ayuda del profundo. Aquí se pone bastante interesante por el resultado de esta jugada. Vamos con la jugada. Ahí está CeeDee Lamb rumbo a la banda. El balón está en el aire y alto. ¡Wow! Doble cobertura. Tirando a doble cobertura. Se quedó un poquito en el camino acá Los Santos. Y de pronto, ¡ups! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Se escapa CeeDee Lamb. Una anotación de 65 yardas ya con el balón en las manos. Entrando a las diagonales, 6 puntos para los vaqueros y de pronto se sentía un poquito la pasión por parte del público al momento de ver que CeeDee Lamb entraba a la zona prometida. Y bueno, continuamos, claro, con estos juegos donde el lente que nunca miente es parte de lo que estamos tratando de hacer y mostrarle a usted cada una de estas jugadas con el Telestrator, el afamado Telestrator, el lente que nunca miente. Bueno, ahí lo tienen. Nosotros continuamos en este especial de una hora y cuando regresemos vamos a analizar 5 preguntas claves de este equipo de los vaqueros de Dallas por posiciones. Se reintegra el gran Luis Fernando Pérez a este programa de una hora. Continuamos en Somos Cowboys. Si usted no se vaya, regresamos. Bueno, amigos, de regreso con ustedes, programa de una hora especial de Somos Cowboys. Y bueno, el lente que nunca miente, ahí están las jugadas del desastre que fue, ahora sí, el juego ante Los Santos. Y bueno, esperemos que el equipo de los vaqueros se ponga las pilas para estar ante las hurracas de Baltimore. Víctor Villalobos, Fernando Pérez, claro, sus seguros servidores con el equipo de los vaqueros de Dallas en las buenas y en las malas también. Pero bueno, vamos a tomar un respiro, mi querido Luis. Vamos a tomar un respiro porque vamos a analizar ahora de pe a pa este equipo de los vaqueros. Primeramente, vamos a las alas abiertas. Tienes a un CeeDee Lamb que es todo el mundo. Claro, ese gran jugador, contrato multimillonario, siento yo que bien merecido. Pero de ahí al real, es difícil tener un buen segundo, tercero receptor abierto. ¿Y quiénes son este segundo y tercero por parte del equipo de los vaqueros? Sí, sobre todo, Víctor, estoy de acuerdo contigo, pero la verdad, lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos partidos, Dak sigue buscando en doble cobertura a CeeDee Lamb, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no confía en sus demás receptores. Entonces, cuando CeeDee Lamb, que es el número uno, que de acuerdo contigo se lo merece, jala la doble cobertura, es cuando Cooks, es cuando deben de levantar la mano. Oye, lleva 150 partidos en la NFL, tienen que involucrarlo más a Brandon Cooks, además
de que tuvo un buen año pasado, pero vuelvo a lo que te decía en la pretemporada, Víctor, es el año de Jalen Tolbert. No puede perderse como se está perdiendo en los partidos, no puede cometer esos errores y tiene que demostrar que es ese legítimo número 3, porque de ahí en fuera, Víctor, esperar que Brooks, que Turpin, en realidad lleguen y llenen ese hueco que necesitas, para mí, que es pedirle peras al olmo. Por eso, ahorita está entre Tolbert y Brandon Cooks. Tienen que mejorar su juego, tienen que establecer una mejor química con Dak Prescott, porque no todo el tiempo puede estar buscando a CeeDee Lamb. En ocasiones va a estar en doble cobertura. Qué bueno que pudo bajar ese balón de forma magistral, ¿no?, en el partido contra los Santos, pero no siempre va a suceder eso. Por eso, cuando CeeDee Lamb tenga doble cobertura, el resto de los vaqueros de Dallas tienen que levantar la mano y contribuir. Y bueno, también dentro de esa fórmula está las alas cerradas, Jake Ferguson, en fin, también puede ahora sí que ser parte de la fórmula. Bueno, corredores, caray, en este momento no parece que el equipo de los vaqueros tiene ahora sí que los corredores idóneos. Quisiéramos ver a Zeke Elliott en su segunda, tercera temporada. En este momento no voy a decir que está acabado Zeke Elliott, pero sí lo que voy a decir es que no es el jugador idóneo para los vaqueros, y siento que Rico Dowdle tampoco. ¿Cuál es la fórmula ahí por parte de los vaqueros? Bueno, Rico Dowdle fue titular en este último contra los Santos, Zeke fue titular en contra del Cleveland. No sé si van a estar con esa rotación, Víctor. Pienso yo que Zeke tuvo un buen partido en contra de Nueva Orleans en cuanto a la protección, tal vez ahí consiguiendo tercera oportunidad, ¿no? Conversión en tercera oportunidad, pero de ahí en fuera no existe esa estabilidad que tú mencionas al principio, ese caballito de batalla. 6 corredores tocaron el balón en la estadística en este partido. Eso no puede suceder. Por eso digo, alguien va a quedar fuera y tienen que decidir si va a ser Rico Dowdle o si va a ser Deuce Vaughn o inclusive el mismo Zeke Elliott, porque si tienes ese talento en Cook, en el escuadrón de práctica, tienes que elevarlo. Si no funciona, lo vuelvo a decir, este juego terrestre en contra de Baltimore, no les va a quedar otra opción a los vaqueros. Y no me extrañaría que fuera así que alguien. Ahora, también hay que decirlo, Deuce Vaughn, como que están tratando de forzar la cuestión con Deuce Vaughn. Tiene talento, sí, y demás, pero se desaparece completamente. Bueno, el problema es que siempre que le hace el balón, hace algo. Entonces, pero no le puedes dar tantas repeticiones porque expones mucho en la protección. Oye, me vimos backfields en contra de los Santos, Víctor, te lo comenté. Estaban Cavante Turpin y Deuce Vaughn atrás. Exacto. Tiene que haber sido el backfield más pequeño, de menos peso, en la historia de la NFL. Se soltaron los enanitos con Blancanieves y demás, fíjate nada más. Ahora, tweet, alarma, porque el juego terrestre de nueva cuenta, el juego terrestre del contrario, run defense, qué bárbaro, el equipo de los vaqueros simplemente no pudo detener a Alvin Kamara, es particularmente, fíjate nada más, la jugada del pase pantalla para la anotación de quién sabe cuántas yardas, 70 yardas, 60 yardas, mostró que el equipo de los vaqueros no tiene gente que puede cubrir los espacios para detener a un Alvin Kamara. Mira, eso va a suceder en partidos, jugadas grandes de vez en cuando van a suceder, claro, ¿no? Fue en cobertura doble. Ahora, no hay que quitarle nada el pase que puso Carr con Rashid Shaheed, Víctor. Ah, no. Espectacular. Lo malo es que fue con los dos veteranos, los dos profundos que tenían la responsabilidad, por supuesto, de esa cobertura, y no es como que estaban perdidos en las luminarias del AT&T Stadium, para nada. Ya tienen el colmillo bastante retorcidote. Aquí, para mí, más allá de todo eso, el problema viene en que no pueden parar el juego terrestre, Víctor. Esas jugadas van a suceder siempre que tengas el miedo que te van a correr balón por el centro. El amigo de Zimmer, Linval Joseph, no sirvió para nada en el partido contra los Santos. Todo el equipo no estaba tacleando en campo abierto. 190 yardas, así como lo escuchan, después de lo que pasó contra Green Bay, vienen y te corren por 190 en tu estadio. Te anotan 35 en la primera mitad, 6 series ofensivas consecutivas de anotación. Es inconcebible, Víctor. Es un problemón el que tiene Zimmer para parar el juego terrestre, y todo está en el centro del campo. No llevaron a cabo las contrataciones necesarias en tackle defensivo para poder contrarrestar esta situación. Ahora vamos a poner bajo la luminaria Micah Parsons. 11 presiones, una captura de Cleveland. Solamente 3 presiones, no se acercó ahí a Derek Carr. Derek Carr no lo despeinaron. Entonces, ¿será que Micah Parsons tiene que reinventarse para poder volver a ser ese jugador tan explosivo? Se supone que había paquetes específicos para él, defensivos, Víctor, para este encuentro en contra de los Santos, para que estuviera más liberado, para que no tuviera tanta bronca, para que no le estuvieran poniendo tantos dobles equipos. No fue un factor para nada.
Tienen que regresar, Víctor, a que ataque al mariscal de campo, pero para este partido va a ser difícil, ya que va a estar preocupado por la contención de Lamar Jackson. Ahora, la línea ofensiva, bueno, se ha visto bien dentro de lo que cabe, y la línea ofensiva con Guyton y también con Beebe siendo los novatos. Zach Martin salió momentáneamente, pero la situación de la línea ofensiva no permite los huecos necesarios para correr el balón, o será que los corredores no son tan rápidos, pero la línea ofensiva, ¿cómo está esa situación de aquí al futuro? Bueno, hicieron un buen trabajo, se notó en contra de Cleveland, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué es Cleveland? Un espejismo totalmente por lo que nos damos cuenta. En contra de los Santos no hubo protección, Víctor. Estaban perdiendo todos los duelos individuales. Cada vez que se llevaba a cabo el snap, la línea de los vaqueros iba hacia atrás. Tenían más ganas de jugar los linieros defensivos, Cameron Jordan y compañía, por parte de los Santos, que la línea ofensiva de los vaqueros. Dominaron con la presión al mariscal de campo. Dak Prescott andaba corriendo por su vida. Lo vimos en ocasiones forzar la situación, así que debe de encontrar Mike Solari y Mike McCarthy, por medio también del juego terrestre, darles un poquito de ayuda a estos muchachos para que puedan proteger a Dak Prescott, darle tiempo de pensar en el paquete de protección. No le estamos pidiendo mucho, Víctor. Ya lo han hecho los vaqueros de Dallas, comenzar a jugadores novatos en posiciones tan importantes como las de Cooper Beebe y como las de Tyler Guyton. Ahora también la secundaria del equipo de los vaqueros. ¿Cómo extrañan a Deron Bland? Pero ni modo, Deron Bland fuera. Pero ahí está, Kalen Carson de pronto mostró esa condición de ser un jugador novato. Lo sentaron, cualquier otra más que en medio del partido de repente te manden a la banca y tengas que utilizar a tu esquinero Nickel en Jordan Lewis para que te ayude en ese sentido. ¿Cuánta falta hace? Por supuesto, lo acabas de decir tú, Deron Bland. Muy bien por Kalen Carson de haberse ganado el boleto a estar en el equipo, Víctor, pero como bien lo dices, está demostrando que le falta experiencia. Recordemos que Trayvon Diggs del otro lado viene de lesión. Está jugando bien, Víctor, pero no es un esquinero físico. Entonces, hasta cierto punto estás exponiendo muchísimo en esta secundaria, ¿no? La verdad, para Kalen Carson, para mí que fue un baldazo de agua fría, pero si de nueva cuenta se le vuelve a ensuciar el pañal en el partido en contra de Baltimore, vamos a ver que los vaqueros van a tener que, no sé, opción con Booth o vamos a ver qué hacen. Mucuamo. O Mucuamo, porque la verdad, una responsabilidad tan grande para un novato, no, hasta el momento no han logrado llenarla, ¿no? Una verdadera radiografía de este equipo de los vaqueros rumbo al juego ante los Ravens, las urracas de Baltimore. Ellos llegan 0-2, los vaqueros 1-1. Bueno, continuamos en especial de una hora. Somos Cowboys, y cuando regresemos, la bella Ámbar García, titular de SomosCowboys.com, habla de la zona roja, la zona dentro de la yarda 20. Pausa, volvemos, no se vayan. Este segmento es traído a usted por AT&T. AT&T se enorgullece de ser el socio oficial de innovación 5G de los Dallas Cowboys. Bueno, amigos, de regreso con ustedes, Somos Cowboys, y ya ha llegado el momento de hablar con Ámbar García. Usted la conoce de sobra de SomosCowboys.com y todo el gran mundo también, DallasCowboys.com en inglés. Bueno, Ámbar García, vamos en materia. La zona roja de nueva cuenta un problema para los Cowboys. 0-3 entrando a la zona roja. Jake Ferguson quizá fue el que faltó, en fin. Pero, ¿qué es lo que pasa al momento de tratar de anotar por parte del equipo de los vaqueros? Bueno, Víctor, algo que es sumamente evidente es que los Cowboys tienen que lograr llegar a la zona de anotación, anotar puntos y no solamente depender del pateador Brandon Aubrey anotando goles de campo. Así no se van a ganar partidos por lo general. Entonces, ¿cuál es el problema? Los Cowboys necesitan descifrar exactamente qué hacer dentro de la zona roja, porque simplemente no han logrado, creo yo, encontrar ese balance en el juego terrestre, Víctor. Vemos un juego terrestre que todavía no ha arrancado, y ese es un problema, y es algo que hemos visto en años anteriores, que es muy benéfico para la ofensiva, poder mover el balón por tierra, no solamente por aire, encontrar la manera de también utilizar las piernas de Dak Prescott. Sabemos que es un mariscal bastante móvil, hasta el momento no lo hemos visto corriendo mucho, obviamente no quieres que tu mariscal se la pase corriendo todo el tiempo, pero tienen armas, Víctor, mencionas el ala cerrada. Jake Ferguson sigue fuera, es un arma sumamente poderosa para un mariscal de campo como Dak Prescott, y especialmente en la zona roja, pero no está, y tienen otras armas que pueden utilizar. Hunter Lipp, que ha sido un jugador que ha sido bastante eficaz en esos momentos, no lo usaron mucho desde aquella vez, Víctor, el año pasado, donde dejó caer el balón una vez y ahí dijeron, no, ya no,
pero tienen jugadores como esos, también Brandon Cooks, que es un jugador muy efectivo, y pues, Víctor, no entiendo por qué Mike McCarthy todavía no logra realmente incorporar y utilizar a un jugador, a un receptor abierto como él. Ahora, últimos segundos, 30 segundos restando en este segmento. ¿Será la falta de creatividad o la falta de ejecución por parte del equipo de los Vaqueros? Yo creo que las dos cosas pueden ser ciertas. Falta de creatividad y falta de ejecución. Vemos jugadores sumamente talentosos y también que no están jugando de la manera en que tienen que jugar, pero también, Víctor, tienen jugadores muy jóvenes, están dependiendo de mucha juventud y falta de experiencia a la misma vez. Ámbar García, gracias Ámbar. Víctor Villalba, continuamos en Somos Cowboys. Recuerde, este es su programa del equipo de los Vaqueros y cuando regresemos, La Silla Caliente con Luis Fernando Pérez. No se vaya. Este segmento es traído a usted por AT&T. AT&T se enorgullece de ser el socio oficial de innovación 5G de los Dallas Cowboys. Bueno, La Silla Caliente no es Carlos Nava esta semana, nada menos que Luis Fernando Pérez. Carlos Nava anda en asignación. ¿Quién sabe dónde andará el gran Tapa? Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, vamos por parte, Luis Fernando Pérez, directamente a La Silla Caliente. Un jugador muy importante por parte de la defensiva de los Vaqueros vertió comentarios en sus redes sociales, en fin. Dijo, Micah Parsons, dijo que el esfuerzo de sus compañeros no fue el adecuado. ¡Wow! Eso sí está difícil de digerir tan temprano en una temporada. Bueno, dirás que soy un poco anticuado, Víctor, pero el hecho de que comienza, ¿no?, a platicarlo en sus redes sociales, en su podcast, está más preocupado por lo que pase en esa situación que lo que está pasando en el campo por parte de Micah Parsons. De acuerdo con él, los Santos llegaron con más ganas de jugar, se notó desde la primera jugada, pero no es la primera ocasión, ya van varias ocasiones en que Micah Parsons está en este equipo. Al equipo le pegan en la boca y simplemente no saben qué hacer, no saben cómo responder. Y lo peor de todo es que no hacen los ajustes tampoco en la segunda mitad. Bajan las manos y dejan que les peguen ese tipo de palizas. Donde, Víctor, los Santos estuvieron muy cerca de anotar más de 47 puntos en 3 partidos consecutivos. Sí, contamos la temporada pasada. Óyeme, para Mike Zimmer recibir, imagínate, ese tipo de situaciones no es nada bueno, ¿no? Sobre todo cuando están en un año de contrato. Te puedo asegurar que Mike Zimmer durmió en su oficina en The Star después del encuentro. Ya ha de estar bastante traumado. Ahora, vamos por partes. ¿Qué fue lo que sucedió a los Vaqueros? What happened, como dicen en inglés. Lo dijo Micah Parsons. Eso. Si quieren, vean, ¿no?, su podcast para que escuchen, ¿no?, lo que está diciendo él. Directamente le dijo a su equipo, aquí nadie dio el 100%. A lo mejor él está indicando que él sí dio el 100% y sus compañeros no. Eso puede ser un problema en caso de que ese mensaje no sea bien recibido o sea recibido con un tipo de inmadurez por parte del vestidor. Fue evidente, lo que está diciendo Micah Parsons no es mentiras, posiblemente no la mejor forma de hacerlo. No estoy diciendo que no lo hizo en cara con sus compañeros, pero ese mensaje también debió haber sido enviado dentro del vestidor para que llegara. Víctor, no pueden como unidad los Vaqueros salir y dar ese tipo de demostraciones. 35 puntos en la primera mitad, 6 series ofensivas consecutivas, no solamente de anotación, de touchdown, 6 consecutivas, es para que te pegue en el alma. Deben de despertar los Vaqueros emotivamente con las ganas de llegar al campo y defender su casa. 16 partidos era la racha de consecutivos y de repente perder de esa manera. Fíjate nada más, también por ahí el juego terrestre es una situación que hay que analizar porque Dak Prescott es muy bueno al momento de tirar 20, 25, no llegar a 35 o 40 pases porque ahí ya, ahora sí que está bajo las lámparas y tal parece que él no puede. ¿Qué pasa con el juego terrestre? A mí me parece que como está el juego terrestre ahorita, no van a llegar muy lejos. Bueno, 6 tocaron la pelota en contra de los Santos. Dicen que cuando tienes 6 corredores, pues no tienes ninguno. Ninguno es titular, ninguno puede demostrar que puede realmente terminar el juego o tener por lo menos esos 25 o 30 acarreos. Eso expone un problema, ya que está Dalvin Cook en la situación del equipo de práctica, puede ser elevado. Si el juego terrestre de los Vaqueros de Dallas no mejora en contra de una defensiva contra Baltimore, que es una pésima secundaria donde van a tener oportunidades en el segundo nivel, vamos a ver cambios, Víctor, y eso quiere decir que un Deuce Vaughn, inclusive el mismo Zeke Elliott, podrían estar en peligro, ya que vi que la progresión era con Rico Dowdle darle la oportunidad en contra de los Santos. Entonces, si Cook va a entrar, alguien tiene que salir y no pueden desaprovechar ese tipo de talento, Víctor, en el escuadrón de práctica, sobre todo cuando es evidente que tienes muchísimos problemas con el juego terrestre.
terrestre. Ahora, no nos olvidemos de la línea ofensiva. Recordemos que hay dos novatos y salió tocado Zach Martin. Veremos en qué condiciones llega en contra de los Ravens. Uno ganado, uno perdido. No se está cayendo el cielo, pero uno ganado, uno perdido al estilo de los Dallas Cowboys. Luego de esta paliza, pues caray, la cocina está ardiendo. Bueno, continuamos en Somos Cowboys. Cuando regresemos, hablamos de juegos importantes en la liga y saludamos a la bella Dallas Cowboy Cheerleader de la semana. ¡Pausa! ¡Volvemos! ¡No se vaya! Subtítulos para este programa son traídos a usted por el Texas Lottery. El raspadito Cowboys ya está aquí. Juegue hoy mismo. Este programa Somos Cowboys es traído a usted por Dr. Pepper. Alza el vaso de Dr. Pepper para el equipo de América. Es algo muy pepper. Y por el Dallas Cowboys Football Club. Recuerde visitar SomosCowboys.com. Ella es Reese. Fíjese nada más, segunda temporada con las bellas Dallas Cowboy Cheerleaders amenizando ahí a nivel de cancha de la vieja guardia y de la nueva. Jugadores favoritos, Emmitt Smith y Trevon Diggs. ¿Te gusta la comida mexicana y el barbecue, Víctor? Que no se confunda con la barbacoa, o sea, el barbecue, la carne ahumada, la barbacoa mexicana. Así es, su color favorito es el rosa. Muy atlética ella, le gusta correr y demás. Y tiene un Labrador que le llama Millie. Fíjate nada más, perros muy... muy leales los Labradors. Le gusta mucho la Navidad y tu programa favorito de televisión, Friends. Fíjate nada más. Bueno, felicidades a la bella Reese y al resto de la escuadra de las Dallas Cowboy Cheerleaders, edición 2024-2025. Y bueno, vamos a los juegos de esta jornada. Número 3, Filadelfia. Fíjate nada más que perdieron en el último instante ante los Halcones Negros de Atlanta. Van a Nueva Orleans a enfrentar a un verdadero trabuco. Oye, con esa nueva adquisición de Saquon Barkley, tenían la jugada, Víctor, se le cae la pelota. Pelota de las manos para una primera oportunidad y tal vez poder cerrar el partido. ¿Pero qué me dices de Kirk Cousins? Sigue vivo en esta liga, sigue ganando partidos, los lleva una victoria. Pero, Víctor, pues en contra de Nueva Orleans, en casa, vienen enchufados. Más de 40 puntos en 3 partidos, me voy con los Santos. Fíjate nada más, un minuto restando en ese encuentro ante Atlanta en Filadelfia. Y bueno, Kirk Cousins, como bien lo dices, hizo el milagro. Cargadores ante Pittsburgh, dos equipos invictos a esas alturas. Ahí calladitos con Harbaugh, Víctor, con los Chargers, ¿no? En 2-0, enfrentando a unos Pittsburgh Steelers que deben de ser el equipo más aburrido que está invicto en estos momentos. La verdad, no anota nada, Víctor, pero siguen ganando. Por supuesto, la razón, Mike Tomlin, el mejor coach de los últimos 20 años. Con nada gana partidos. Fíjate nada más, solamente una anotación en estos dos primeros juegos y ahí están 2 ganados, 0 perdidos. Y luego, pues, el ojo de los vaqueros va a estar el lunes por la noche. Washington, los comandantes, van a visitar a Cincinnati. Y Cincinnati, ouch, 0 ganados, 2 perdidos. Y ahí sí, pobrecito los comandantes, porque se van a encontrar, Víctor, a un Joe Burrow que está de la misma forma, igualmente desesperado que Lamar Jackson, la misma división. Vienen partidos difíciles para los Bengals, así que para ellos también van a dar esfuerzo de playoff en la cancha, estando en su cancha en televisión nacional. Por eso me voy con el güero oxigenado, Joe Burrow. Bueno, ahí lo tiene entonces Cincinnati recibiendo a Washington. Recuerde que nosotros estamos en Cadena de Plata Radio, Somos Cowboys, Cadena de Plata Radio, este próximo domingo comenzando 2:55 tiempo central, 3:25 patada. Víctor Villalba, yo soy Víctor Villalba, Luis Fernando Pérez, Amar García, Kevin Temes, saludos a Carlos Nava. Esto fue Somos Cowboys, pásenla bien.